cordial saludo para todos ustedes. Los saluda el padre Eder Alexander Colorado Montoya, sacerdote de la parroquia La Inmaculada Concepción. Para este noveno día de este tiempo de novenario, quiero invitarlos para que contemplemos ya en este último día la realidad del pesebre. Nos hemos venido preparando para este gran acontecimiento, para esta noche especial, en donde los ángeles exultan de alegría en torno al pesebre, diciendo Gloria in excelsis Deo, Gloria a Dios en el cielo. Nosotros también podemos realizar esta misma exultación, esta misma alabanza. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Hoy es una noche de alegría y de gozo, en donde el nacimiento del niño Jesús, su natividad, ilumina la tierra. Navidad significa natividad, nacimiento. De parte de los sacerdotes de la parroquia, deseamos a todos ustedes, comunidad cristiana de Ciudad Bolívar, unas felices fiestas de Navidad, invitándolos al recogimiento, a la piedad sincera, al acercamiento al pesebre en familia. Queremos que el niño Jesús invada de amor en esta noche santa a ustedes, familias, a los hogares que han dispuesto un lugar para el nacimiento del niño Jesús. Que Jesús recién nacido habite en los corazones de cada uno de ustedes. Que el divino niño Jesús ilumine nuestra comunidad parroquial, bendiga nuestras familias, bendiga nuestros niños y nuestros jóvenes. Que el niño Jesús llene de amor los matrimonios, que el niño de Belén los bendiga a todos en este día grande y en esta noche en donde podemos exultar de alegría, Gloria in excelsis Deus. Felices fiestas de Navidad. Recordemos que a partir de la noche del 24 de diciembre vamos a estar en un tiempo de alegría, de gozo. Se llama el tiempo de la Navidad. Que el divino niño Jesús, María su madre, José su padre adoptivo, que la Sagrada Familia nos bendiga a todos y nos ayuden ellos a vivir este tiempo de Navidad con todo el recogimiento y la piedad del mundo, para poder también exultar y contemplar como los pastores de Belén al niño recién nacido. Que el Señor los bendiga, el divino niño los ilumine, la Virgen María los acompañe y San José interceda por nosotros. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki 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 tuki, tuki 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 tan. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki 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 tuki, tuki 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 tan. Apúrate mi burrito que ya vamos.
tuki tuki tuki, tuki 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 tan. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sanero voy camino de Belén. Con mi burrito sanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno a él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por los divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en su pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Día noveno. La noche ha cerrado del todo en las campiñas de Belén. Desechados por los hombres y viéndose sin abrigo, María y José han salido de la inhospitalaria población y se han refugiado en una gruta que se encuentra al pie de la colina. Seguían a la reina de los ángeles, el jumento que le había servido de cabalgadura durante el viaje, y en aquella cueva hallaron un manso buey, dejando ahí probablemente por alguno de los caminantes que había ido a buscar hospedaje en la ciudad. El divino niño, desconocido por sus criaturas, va a tener que acudir a los irracionales para que calienten su tibio aliento la atmósfera helada de esa noche de invierno y le manifiesten con todo esto su humilde actitud, el respeto y la adoración que le habían negado en Belén. La rojiza linterna que José tenía en la mano iluminaba tenuemente ese pobrísimo recinto, ese pesebre lleno de paja que es figura profética de las maravillas del altar y de la íntima y prodigiosa unión eucarística que Jesús ha de contraer con los hombres. María está en adoración en medio de la gruta, y así van pasando silenciosamente las horas de esa noche llena de misterios. Pero ha llegado la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre vacío al divino niño esperando, vaticinado, deseado durante 4000 años en tan inefables anhelos. A sus pies se postra su Santísima Madre en los transportes de una adoración de la cual nada puede dar idea. José también se le acerca y le rinde el homenaje con que inaugura su misterioso e imperdurable oficio de Padre Putativo del Redentor de los hombres. La multitud de ángeles que desciende del cielo a contemplar esa maravilla sin par deja estrellar su alegría y hace vibrar en los aires las armonías de esa gloria, que es el eco de adoración que se produce en torno al trono del Altísimo, hecha perceptible por un instante a los oídos de la pobre tierra. Convocados por ellos, vienen en tropel los pastores de la comarca a adorar al recién nacido y a presentarle sus humildes ofrendas. Ya brilla en oriente la misteriosa estrella de Jacob y ya se pone en marcha hacia Belén la caravana
espléndida de los Reyes Magos, que dentro de pocos días vendrá a depositar a los pies del divino niño el oro, el incienso y la mirra, que son símbolos de la caridad, de la oración y de la mortificación. Oh adorable niño, nosotros los que hemos hecho esta novena para prepararnos al día de vuestra Navidad, queremos ofreceros nuestra pobre adoración. No la rechacéis, venid a nuestras almas, venid a nuestros corazones llenos de amor. Encended en ellos la devoción a vuestra santa infancia, no intermitente y solo circunscrita al tiempo de vuestra Navidad, sino siempre y en todos los tiempos. Devoción que fiel y celosamente propagada nos conduzca a la vida eterna, librándonos del pecado y sembrando en nosotros todas las virtudes cristianas. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que agradaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados para tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al divino niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ven, ven. Oh sapienza suma el Dios soberano, que a nivel de un niño te hayas rebajado. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel pueblo, diceis los mandatos. Ah, ven por ve prontante para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven.
Oh raíz sagrada de José, que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que haya sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas de Regio Palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanda mano de la cárcel triste que abrió el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ven, ven. Oh lumbre de oriente, sol de tenos rayos, que entre las tinieblas su resplandor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes santo, Jesús, ven, 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 ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva el desterrado y en forma de niño da al misterio amparo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Rey de las naciones, Emanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor de rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven que ya María previene sus brazos, de su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes santo, Jesús, ven, 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 ven. Véanse mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, prosperando en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases te hice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven.
nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oración al Niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestras súplicas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Así que seas muy feliz. Quiero desearte felices fiestas. Quiero desearte felices fiestas. Quiero desearte felices fiestas. Así que seas muy feliz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y feliz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Quiero desearte felices fiestas. Quiero desearte felices fiestas. Quiero desearte felices fiestas. Y que seas muy feliz. Quiero desearte felices fiestas. Quiero desearte felices fiestas. Quiero desearte felices fiestas y que seas muy feliz. Bueno, yo creo pues que lo vivimos muy bien, todos nos animamos mucho. Siempre esperamos de que Apacibol pues subiera a filmar a ver cómo estaba la cuadra. Empezamos con las velitas a las 7 de la noche, fue muy bonito, todos prendimos el alumbrado. Siempre cada año nos unimos pues acá en la cuadra para organizar cada año la Navidad. La idea de una compañera que es Aneira Mejía nos dijo que hiciéramos los arbolitos, los faroles para prender las velitas. Y gracias a Dios pues todos nos apoyaron y lo hicimos súper bien. También le cuento que tomamos unos roncitos, bailamos, pasamos muy rico, fue una noche muy buena. Bueno, y el pesebre también fue con una compañera que ya pues nos dio como la idea de hacerlo con material reciclable. Todo es con cubetas de huevo, paletas, palos de chuzo, los rollitos de papel higiénico. Las ovejas son de puro papel, el rollo de papel higiénico, las bolitas fueron de papel higiénico. Ah, hoy lo hicimos con los arbolitos, unos arbolitos que fueron hechos en madera. Cada uno los decoramos como cada quien quisiera. Hicimos unos arbolitos también muy bonitos en malla, con unas caritas también. Bueno, también tenemos un compañero que el balcón lo organizó muy bonito, también nos dio varias ideas y ahí vamos juntos con la Navidad. Siempre nos animamos como por los niños, para no dejar la cuadra pues sin los niños pues en el pesebre, las novenitas. Y me gusta, verdad, participar mucho. ¿Por qué se decidieron a participar en las novenas de Apacibol? A mí siempre me ha gustado y los compañeros siempre me han apoyado, los vecinos. Porque siempre hay muchos niños y nos da como pereza, o sea, nos da pesar dejar los niños sin los aguinaldos, sin las novenas. Música.
sacamos están los ingredientes para que doña María Eugenia junto con las otras mamis. Rafa, mira, siento que allá al lado del niño de blanco. Sí, no. Junto a Dylan. En esta hoja entonces están los ingredientes para que doña María Eugenia junto con las otras mamás les preparen una deliciosa natilla. Y este papelito rojo que hay acá es un bono para que también reclamen 100 buñuelos. ¿A quién le gusta la natilla con el buñuelo? Muy bien. Bueno, doña María Eugenia, la pregunta que es obligada. ¿Cuándo vamos a comer natilla? Bueno, el 24, si Dios quiere, a las 10 de la mañana. Vamos a hacer acá afuera. ¿Listo? Feliz Navidad les desea a los niños de la cabaña. ¡Sí!